En los videos corporativos la gente no los ve porque es difícil verlos en cualquier lado, son normalmente pasan en las empresas, pero nosotros en Pantalla Extra los premiamos y nos hemos encontrado con mucho trabajo en los videos corporativos. Platíquenme un poco de este mundo de los videos corporativos. También nos hemos encontrado que algunos clientes se han acercado a nosotros, también como parte de que esos videos corporativos ya no sean tan cuadrados, hacerlo de forma más dinámica o no sé, más atractiva para incluso para su misma gente, ¿no? Interno, como de uso interno, pero también quieren de repente que lleven más animación, o sea, que no sea tanto dato duro, sino como animación para que sea un poco más digerible y también más atractivo. Ustedes hicieron un video muy, muy creativo. He escuchado mucho decir, a veces en anuncios de televisión, a veces en videos corporativos, es que los clientes no apoyan mucho la creatividad. ¿Y en su caso sí? Yo creo que en este caso tuvimos la suerte de nos dieron mucha libertad creativa. Sí, no hubo como tal una agencia publicitaria. Eso fue directo trato con bueno, es una coproducción de varias, ¿no? Que es Astrotec, Castellane y bueno, Cardia y Kamikaze. Nosotros lo realizamos, ¿no? Pero sí es fue toda esa gente que hicimos la coproducción fue trato directo con mi cliente, ¿no? Que en este caso fue el gobernador de Pachuca y nos dieron carta abierta, solo nos pusieron un historiador con el que también nos dio mucha carta abierta. Fue muy, muy padre trabajar de esa forma. Sí, la verdad es que es maravilloso. Casi nunca cuando haces esto, y los que trabajamos en esto lo sabemos, es muy difícil que un cliente te abra las puertas así a que te expreses creativamente. Y fue lindo porque, ¿no? Claro, fue lindo porque pudimos expresar muchas cosas e investigar y poderlo plasmar en imagen. ¿Cómo se les prende el foco, por decirlo de alguna manera, para decir, pues vamos a hacer esto y vamos con todo? Ya habíamos venido buscando hacer algo así, ¿no? Como de mapping, como experimentar contra la arquitectura y todo esto. Entonces ya habíamos hecho un par por ahí más pequeños y de repente se abrió esta oportunidad, tuvimos este contacto y justo, ¿no? Cuando nos dimos cuenta que podíamos con talento mexicano y con empresas mexicanas lograr algo de este tamaño, pues sí, como tú dices, nos fuimos con todo y a crear y a divertirnos, y pues todo el equipo participó de la misma forma. No, ¿qué es el mapping? Dime, háblame un poco de eso. Es como proyección, puede ser animación combinada con acción viva o en su totalidad animación, pero que se proyecta en una fachada principalmente, pero no solo es una mera proyección, interactúa con la arquitectura, juega con ella, o sea, adquiere la tridimensionalidad que le brinda la arquitectura, los volúmenes, juega con ellos. En el 3D se modela ese edificio, la arquitectura, se deforma, o sea, se convierte en otra cosa. No solo es una pantalla para televisión, sino es también como un lienzo que proporciona muchas posibilidades y tridimensionales. La idea del videomapping es, como el nombre lo dice, es mapear sobre una superficie algún contenido, sea animación, sea acción viva, pero sí es como importante buscar este feeling de jugar con el edificio, con la arquitectura, para tener estos juegos tridimensionales y esa sensación. Visualmente también produce un gran impacto, ¿no? También tiene un efecto. Incluso puedes lograr hacer desaparecer la arquitectura, ¿no? La transformas, y eso es algo muy interesante, ¿no? Sí, en vivo es impactante, la verdad. Muy bien, felicidades. Muchas gracias. Felicidades. Salud.